Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance. Hoy tengo ganas de jugar una run de la forma tradicional. Solo que, ¿con quién estará bueno? Yo creo que con un personaje que no he bloqueado mucho. Tal vez Lázaro puede ser. Sí, tengo varias, que todavía le faltan muchas cosas. No sé, la verdad. Yo creo que sí, voy a jugar con Caín. A ver si tengo suerte. Ok. Lo agarro porque me dan bombas. Pero como tal, no es un objeto que me guste mucho. Bueno. Ya se la saben. Lo primordial es desbloquear cosas. Y como con Caín solo tengo con que he ido con Isaac, pues me faltan un chingo de cosas. Entonces, si puedo hacerlas, estaría de lujo. Esperemos que sea una partida pues divertida y que la pueda pasar. No sea una tortura, cabrón, porque sí. Hay que ser también medio masoquista para jugar este juego, porque pues no siempre te van a salir objetos buenos. No siempre te van a salir los que quieras, cabrón. Ok. Aquí está el jefe. Ok, cuidado. Estos se ponen más peligrosos. Bomba, esa pilarita la agarro. Voy a regresarme tantito para pelear con Envidia. Ok. ¿Y cómo lo llevan, gente? ¿Cómo les va en su vida? Yo, pues ahí la llevo. Normal, como siempre. Nada relevante. Y ¿de qué puedo platicar? Para que sea, no sea tan aburrido esta run. Bien, puedo platicar de los juegos que tengo en mente subir en el canal, pero como tal, pues no quiero hacerles spoilers. O sea, yo voy a subir lo que me dé la gana, eso pues se los dejo en claro. Que mi canal solo es para juegos que yo quiera subir y para contenido que yo quiera subir. Entonces, ok, más velocidad. Ok, bueno. Cuernito. Ay, ok, la versión campeona. Sí, no entiendo el por qué hay mucha gente que solo sube contenido que está de moda, ¿sabes? Yo sé que para ganar fama, relevancia, etc., pero pues, así no se disfruta, ¿sabes? Y no voy a ir por esa ruta. En esta ocasión va a ser una ruta normal. La ruta de siempre. Entonces, bueno. Sí, hay mucha gente que ve que algo está de moda y hablan de ello. O de que hacen contenido relacionado. Por ejemplo, gente que se ha hecho famosa porque vio que estaba de moda. Y, no sé. El Fortnite, por decir uno. Hay muchos casos de gente que se valió famosa solo por ejemplo, el Fortnite. Que en su momento fue un boom, ¿eh? Los bailes y todo eso. Es un juego que, si bien no creo que haya revolucionado nada, es otro juego de moda nada más. Como tal, pues sí. Fue un boom. También me acabo de acordar la, cuando estuvo de moda la franquicia de Five Nights at Freddy's. Uff, la de chingo de videos de gente subiendo ese juego. No, hombre, no se imagina. Carajo, aquí tengo que darme toda la vuelta. Bueno, número 2. Not bad. Y sí, unos a veces se dejan
influenciar por lo que está en tendencia. Por ejemplo, yo cuando salió Five Nights at Freddy's, sí, estaba pues también un poco asombrado por el juego. Me estaba gustando la historia y tal, el lore que se habían inventado, etc. Pero como tal, pues, cuando es un juego que está de moda, pues la gente tiende a olvidarlo y luego muchos recapacitan diciendo que, ah, pues que sí, me voy a llevar a este. Que mucha gente se pone a analizar el juego como tal y ven que realmente es un juego que pues no tiene mucho que destacar. Y como tal, solo funciona para generar videos, porque hay gente que, claro, lo jugará, lo habrá jugado en su momento porque algo era algo de moda. Pero yo recuerdo que tenía más presencia cuando veías gente que lo jugaba, porque como tal, ya todos sabemos que el juego pues, tiene la fiebre del screamer, que es de que es un juego que te meten screamers así literal en la cara. Entonces, pues la gente, por el morbo, se quería que mucha gente lo jugara para ver cómo se asustaban y etc. Pero, ok, chingo de píldoras raras. Así ocurre con las cosas que están en tendencia. Y yo, sinceramente, claro, cada quien sabrá lo que quiere subir a su canal, hacer los videos que quieran, etc., tipo de contenido. Pero como tal, yo siento que es de las peores cosas que puedes hacer, dado que la de seguir tendencias, porque lo único que denota ahí es de que tú solo generas contenido para obtener algún recurso, no para satisfacer pues una demanda social, por así decirlo. Esa madre no la quiero. Ok, vámonos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ¿sabes qué? Mejor no entro a la tienda. Vámonos ya. Aquí, okay, yo en mi canal subo lo que quiero y no trato de ocultar quién soy. O sea, si me gusta, por ejemplo, The Binding of Isaac, pues voy a subir contenido de The Binding of Isaac porque me gusta, porque lo veré entretenido, etc. Y hay gente que solo sube videos de polémica o de, no sé, de algo que se pone de moda, yo que sé, de creepypastas, de historias de terror. Recuerdo que cuando Dross empezó a cobrar bastante fama, ya que empezó a dedicarse a hacer videos con temática de terror, muchos quisieron colgarse de ese boom, de lo que estaba en tendencia. Empezaron a surgir muchos canales de misterios, de que mostraban videos aterradores, etc. Entonces, eso es lo que vuelvo con que es lo peor de que puedes hacer al iniciar pues con algo, por ejemplo con tu canal de YouTube, que es de subir contenido que está de moda, o de que quieras colgarte de la fama de otras cosas. Porque pon tú que sí, habrá gente que le habrá funcionado, que habrá conseguido mucha fama por a huevo. Ah, lo malo que voy a tener que dejar el caca. Bueno, sí, habrá gente que
Joder. Putas arañas de mierda. Ah, que la chingada. Venga. Sí, ahora sí. Putos enemigos de porquería. Que sí, habrá gente que le habrá funcionado y tal. Volviendo al tema de Five Nights at Freddy's. El youtuber, que yo estoy seguro que muchos lo conocerán, el youtuber Tom Gameplays, cobró bastante fama dado que subía mucho contenido de Five Nights at Freddy's. Hacía videos de datos curiosos, que si música, etc. Entonces, claro, el güey cobró bastante fama. Pero cuando se terminó Five Nights at Freddy's, el güey como que ya perdió relevancia. Ya no... ya la gente no le ha entrado interés en ver videos que hiciera, porque... eso es lo malo de seguir... de hacer contenido dedicado a algo que solo está de moda. Y... joder, me dan... pegarle aquí. Y eso pues en general... claro, te hará crecer rápido, pero... puta. Cuando se acabe esa moda, tendrás que seguir otra y otra para mantenerte relevante. Y pues claro, al final de cuentas estás haciendo algo que solo es por demanda social, no porque realmente te guste. Entonces es un tanto triste el hecho de hacer contenido que no te va a dejar bien a nivel personal. Porque claro, pon tú que sí, generarás ganancias económicas, pero... hay gente que solo hace por mero compromiso, por el simple hecho ese de generar ganancias. Entonces se sienten como que videos vacíos, sin alma. No sé, viejo. La comunidad de YouTube está algo perdida, ¿sabes? Y ahora todo el mundo quiere hacerse youtuber, streamer, etc. Y pues claro, cada quien sabrá. Pero si vas a hacer algo, pues hazlo porque te guste, no porque, por ejemplo, gente que quiera ser youtuber diagonal streamer solo para no trabajar nunca en un trabajo típico. O sea, nah, por Dios. Que claro, se puede, pero ya como mucha gente piensa así, es muy complicado llegar a subir en a nivel de fama y de relevancia, ¿sabes? Ha pasado que algunos no han crecido nunca y que han tenido un chingo de tiempo ya en dichas plataformas, ya sea YouTube, ya sea Twitch, ya sea en otros lados. Y otros que de la nada surgen y se vuelven famosos porque o tienen suerte o hacen algo que realmente valga la pena. Porque hay mucha gente allá afuera que es ingeniosa, que sabe hacer contenido de calidad, que sabe ofrecer pues algo diferente, algo único. Porque claro, pon tú que, por ejemplo, en mi caso, estoy... mi canal es de gameplays. Y claro, mi objetivo no es de por ejemplo, generar fama, chingo de lana, solo por subir gameplays. No, hombre, yo subo esto solo por mero hobby. Realmente me siento a gusto grabando videos para YouTube y quien quiera verlos, adelante. Pero bueno, volviendo a lo que iba a decir, mi contenido es de gameplays y, o sea,
ustedes seguramente ya lo pensaron. Hay un chingo ya de canales iguales que suben gameplays. O sea, el tuyo que hace, ¿qué lo hace especial? Pues realmente no mucho. Si lo ves así a grandes rasgos, no estoy ofreciendo nada relevante porque subo juegos que ya a lo mejor gente ya habrá subido, ya habrá grabado, etc. Entonces lo único que tengo para ofrecer es pues mi persona, dado que yo estoy subiendo gameplays de juegos que yo quiero, que me gustan. Entonces, lo que tengo para ofrecer es pues mi personalidad, porque realmente los juegos como tal ya son juegos que la gente conoce, ya habrá visto, etc., con otras personas. Entonces, como tal, claro, ofrezco mi persona, pero habrá gente que diga, wow, qué ofertón, ¿eh? Me ofreces videos contigo hablando, diciendo cualquier pendejada, como, ¿a ti qué te hace especial? Pues volviendo a lo mismo, habrá personas que lo vean o piensen o analicen que, claro, mi contenido pues es el mismo que el de muchas otras personas. Pero habrá personas que a lo mejor piensen, hombre, pues este tipo me cae bien, o me parece interesante la forma en la que narras, el cómo juegas, no sé. Puede ser por alguna de esas otras razones. Y aquellas personas que no les gusta cómo juego, cómo hablo, cómo narro, cómo etc. Mi persona en general que no les agrade. Está perfecto porque pues no le puedes caer bien a todo el mundo. Es algo que mucha gente no entiende. Y aquellas personas que no les guste mi contenido, no les agrade yo o algo así, son libres de ver mi contenido o no. O sea, no los estoy obligando a que lo vean. Entonces es algo ya independiente de cada quien. Y como tal, pues bueno, así funcionan las cosas. Yo creo que mucha gente debería verlo así, de que si algo no te gusta, pues déjalo, o sea, hazlo a un lado, vete a hacer otra cosa, busca algo que te guste. Porque qué caso tiene, por ejemplo, seguir a... Ah, mira, este tanque de la vida fue que duró otra vez. Necesita... ¿Esta madre qué hacía? No recuerdo, pero sí, me voy a llevar el cáncer porque pues, me está siendo muy útil. Joder, se me fue lo que iba a decir. Todo por estar jugando. Ok, cuidado. Cuidado. El dedo a la suerte. No he ido por el ítem. Oh, diablos. Okay. Ahí está, a huevo. Pero sí, volviendo a lo que estaba diciendo. Yo, bueno, así lo veo, de que... O sea, si conoces a una persona, ya sea refiriéndome, LOL. Venga, me la juego. El mago. Puedo disparar doble, pero el detalle es ese que... Ahora dispara así. Un poco complicado, pero bueno. Yo les hago un cuestionamiento a todas esas personas que llegan a conocer a alguien, por ejemplo, un youtuber que es horrible, odioso, etc. ¿Quién es más tonto? ¿Quién es más idiota? ¿La persona que sube ese contenido basura, que es mala persona, etc.? ¿Quién es más tonto? ¿Es esa persona o la gente que lo sigue sabiendo eso? ¿Eh? A ellos les hago ese cuestionamiento. Puta, me encantaría agarrarlo, pero me voy a quedar muy poco de vida. Entonces, lo siento, Satán, pero voy a tener que negar.
Y me dejé la. Ay, no. Aguanta. Me dejé la. La arcade. Deja ver qué había. Si no, para explotar toda la chingada. Pero bueno, les dejo esa, pues, reflexión, diagonal opinión sobre lo que pienso. El contenido actual en YouTube, la gente que quiere empezar a hacer contenido. Así que, claro, si se preguntaron, no sé si se dijeron mientras estaba comentando lo de que. De que mi canal igual lo único que ofrece pues soy yo. A lo mejor habrán dicho. Pero qué caso tiene que seas tú mismo si no eres relevante, si no tienes un chingo de suscriptores, porque sí, esto a día de hoy, o sea, la fecha de que estoy grabando este video. Tengo muy pocos suscriptores. Entonces, yo no sería pues como que la persona más adecuada, claro, para comentar algo así, dado que si fuera una persona que tenga algo de fama, no mucha, pero algo de fama, pues sería merecer, sería pues totalmente creíble lo que acabo de decirle. En cuanto a cómo conseguir fama en varias plataformas, etc. O sea. Pero hay algo que mucha gente no tiene y es la humildad, ¿sabes? Porque, ay, cabrón. Hay mucha gente que. Que sube cierto contenido solo porque está de moda, pero que. Que volviendo a lo mismo, que solo lo hace por conseguir algo de fama, etc. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que. Sí, puede aprovechar el boom de algo que está de moda actualmente, pero si no tiene carisma y no tiene conciencia de lo que hace, pues se va a quedar estancado o nunca va a crecer. Entonces, yo como digo, no aspiro a volverme, yo que sé, el Rubius mexicano, yo, para decirlo alguna mamada así. Pero, joder. Pero pues sí, el que quiera ver mi contenido, que quiera ver mis gameplays y todo eso, es bienvenido. O sea, no le haré el feo a nadie. Solo que claro, pues, si es un hater o algo así, obviamente. Le voy a restringir que me haga comentarios o cosas así, porque claro, pues, a nadie le gusta que le digan cosas horribles. Si bien también algo importante que mucha gente debería saber reconocer es el de saber recibir críticas constructivas, o sea. Hay mucha gente que malinterpreta las cosas, que la gente comenta una cosa y mucha gente tiende a pensar que una crítica constructiva es hate, así de simple. Entonces no. Hay gente que realmente les deja comentarios a ciertas personas que están haciendo, por ejemplo, algo mal, no sé, o algo que no le está cayendo bien a ciertas personas. Entonces, como que tienden a pensar que ya esos comentarios son de odio. Y no, hay comentarios que sonarán pues un tanto crudos, pero son necesarios para que una persona crezca a nivel
a nivel moral. Porque, bueno, esto ya es una mentalidad que tengo yo. Que es algo yo creo que considero esencial. Que puedes ser muy bueno en algo, muy bueno haciendo una cosa en concreto, pero... Y que, no sé, y de que... Ah, es XL, no me había dado cuenta. Bueno. LOL, bueno, venga, me la juego. Es $3 y... ¿qué iba a decir? Puta madre. Eso de hablar y comentar una cosa está complicado a la vez. Ok. ¿Qué estaba diciendo, cabrón? Se me fue lo que iba a comentar. No, maldita sea. ¿What? ¿Por qué disparo? ¿What? Ok. Estaba disparando triple, no sé por qué. Uy, a huevo. Ya. Más o menos como que ya me estoy acordando de lo que estaba diciendo. Ya me acordé. O sea, podrás ser muy bueno en... En, no sé, por ejemplo, en ser escritor, alguna madre así. Ser bueno escribiendo novelas o algo así. Pero si eres una persona horrible, una persona que trata mal a los demás, que cree que sus argumentos, sus historias, sus relatos, todo eso son mejores que los demás, etc. Entonces, ahí yo digo, esto ya es un pensamiento personal, no sirve de nada que seas tan bueno en algo si no eres una persona moralmente responsable. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si bien las capacidades de una persona pueden hacer que una persona tenga éxito, crezca y todo eso, pero la que te garantiza el ay cabrón, lo que te garantiza el triunfo y la aceptación de todos es pues ser una persona coherente, que tome buenas decisiones y que sea justa, sea moral, etc. Porque claro, es por ejemplo con... que ahorita me acabo de acordar, el caso de Steve Jobs. Creo que todo el mundo conocerá a ese güey. Me gustaría, pero no. Traigo el cáncer. El cáncer es difícil que me lo quiten. Ok, no. Chiste cruel. Ok, Bozo. Yeah, ya fue que era Bozo. Ok. el caso de Steve Jobs. Que bueno, todos lo conocen, que es pues el creador de Apple, fundador y director. Bueno, era. El güey creo que ya tiene tiempo de que falleció. Pero como tal, hay muchas personas que lo reconocen, que lo recuerdan, como una persona horrible. Que fue un horrible jefe. Y esto lo expresan pues gente que ha trabajado con él. Porque... él podrá haber innovado en muchas cosas. Mucha gente pues lo recuerda también por eso, que logró muchas hazañas, ya sea creando, por ejemplo, Apple y todo eso, todo lo que conlleva. Pero claro, eso no quita que sea una horrible persona. Es por ello que en su momento lo llegaron a despedir de su propia empresa. O sea, imagínate.
por ello que a pesar de que tengas buenos dotes, te puede ir muy mal si no sabes ser pues una persona moral. Entonces, yo solo les digo eso. Procuren no hacer algo que atente a la moral. Porque, ok. Porque también pasa lo mismo que con los jefes en diferentes empresas. Punto que serán jefes chingones, que sepan administrar bien la empresa, todo eso. Pero que tratan horrible a sus empleados, que los ven como personas que no saben hacer nada, seres inservibles, que no sé, cualquier cosa. Entonces ese jefe, pues la gente siempre lo va a ver mal, nunca van a querer entablar conversaciones con esas personas, etc. Entonces, pues es algo que se debe tomar muy en cuenta. Claro, un jefe debe ser duro, ya que si se le da mucha libertad a sus empleados, estos pues puede ocurrir tal caso de la... ¡Oh, huevo! ¡Oh, gracias! Puede ocurrir las situaciones estas de... Bueno, el término que busco es de que tú les das de comer y ellos te muerden la mano. O sea, también hay muchos que que llegan a pues aprovecharse de sus jefes y etc. Que hay muchos que son incapaces de, por ejemplo, levantarle la voz a alguien o algo así. Entonces, ojo con eso. No digo que hay que ser rudos, gritones, malos con los empleados, sino que simplemente hay que dejar las cosas en claro de que si van a trabajar, que lo hagan bien, y de que si lo hacen bien, pues van a obtener pues grandes beneficios. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a Loki, que ya he hablado un chingo de... Ya de... Joder, puta piedra. He hablado ya un chingo de temas que nada que ver con el juego. Digo, ya lo comenté en anteriores videos. Este juego se presta para hacer varias conversaciones, no sé, mientras juegas. Porque... juego largo y pues puedes hablar de diferentes temas, no sé. Yo siempre he sido una persona de que me gusta comentar mis puntos de vista, de cosas que opino, de diferentes temas, etc. Pero claro, yo sé que hay gente que solo quiere ver que haga una partida chingona en Isaac. Todo se vale, así que una disculpa si les aburren mis pláticas. O sea, serán temas interesantes, pero como que a lo mejor ustedes están estresados porque ya sea están estudiando o están trabajando y lo único que quieren es distraerse. Una disculpa. Así que ya voy a dejar de hablar, ya en lo que queda de esta run, que no lo he comentado, pero me está siendo muy útil el corrito del mago, el cono de mago. Aunque no lo parezca, pero es que así disparo muchas más lágrimas y causar más daño a diferentes enemigos a la vez. Ya que fui con Isaac, yo creo que voy a agarrar el negativo. Pues dado que me ofrece, o sea, son corazones azules, entonces sí,
esto lo tomo, aunque pues ahorita no me sirve. Pero pues bueno. Sí, como no lo agarraría de no ser porque pues tengo la bola de cristal y esa y esta me proporciona varios corazones azules, entonces puedo recuperar mi vida. A ver, vamos por acá. Pero como tal, pues bueno. Sí, soy una persona muy... O sea, personalmente soy una persona muy introvertida. No converso con mucha gente. Un tanto solitaria en algunos casos, pero bueno. Me gusta hablar de temas de este tipo, no sé. Porque siento que son necesarios. Mucha gente ya se ha olvidado de los valores, de cosas que son relevantes todavía, no sé, por ejemplo, enseñarle, educar a la gente, enseñarles a que usen la cabeza, y no me refiero a, de, por ejemplo, resolver un problema matemático, sino de confrontar a una situación en la que alguno estará pasando, o sea, no sé. Me gusta mucho tocar ese tipo de temas, aunque claro, yo comprenderé que hay gente que no se quiere meter en esos temas, dado que le resultará pues aburrido, tedioso, etc. Todo es válido. Yo, por ejemplo, evito muchos temas que no me interesan para nada, por tal es el caso de la política. Yo he tratado varias veces de introducirme en la política, pues para por lo menos generarme un juicio sobre la política, obviamente en referente a mi país, que es México. Pero como tal siempre termino fastidiado, porque parece que mucha gente no se plantea cosas que yo sí. No voy a abundar en el tema, por lo mismo de que a lo mejor habrá gente que estará muy desacuerdo conmigo, pero como tal, termino muy frustrado con ese tema, entonces por eso no quiero pues nada que ver con la política. Y pues de otros temas que también, si bien me interesa hablar, pero a la vez no, porque son pues para merecer de una buena discusión, por ejemplo el tema de las religiones y todo eso. A mí me gusta pues buscar así un punto analítico y todo eso, en el caso de la religión. Pero yo sé que si hay gente que si les discute su religión, se ofenden mucho. Entonces por ello es algo que no me gusta mucho hablar, porque habrá gente que se ofende muy fácil. Que yo eso lo veo un tanto mal, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente también se está... Estoy exagerando un poco en el tema de este de encontrar cosas ofensivas, porque claro, habrá gente que haga comentarios así simples sin el motivo de ofender, y hay gente que aún así se lo toma mal. Entonces yo considero que igual la gente debería empezar a denotar eso, o sea, de que igual están exagerando en el tema de la gente ofendidita, la gente que es incapaz de recibir comentarios de diferente tipo. O sea,
Claro, habrá gente que sí tire comentarios ofensivos con el objetivo de hacer enojar a la gente, pero eso no significa que todos ya quieran hacer comentarios que quieran, pues, molestar a alguien, ya sea por una causa o por otra. Entonces, bueno. Es también, pues bueno, esa gente es conocida. ¿Por qué rayos se está recuperando la vida? ¿Qué coño? Es por... Ah, es por las... Ok. ¿Qué rayos? Eso no sabía. ¿Lo agregaron? De que ahora este jefe no lo puedes matar con las bombas estas de caca. Vaya. Qué loco. Recién me vengo enterando. No mames. Bueno, ya, muérete. Joder. Antes no me hizo daño, cabrón. Iba a comentar lo de la típica. El típico término de la generación de cristal. Que sí, es un término que me gusta porque es que literal. Hay gente que se ofende muy fácil, muy rápido, por cosas que no son dignas para que la gente se ofenda. Pero bueno, ya saben. Estos tiempos modernos no los entiendo. Gente que quiere revolucionar la... los pensamientos y la sociedad, pero al final no otorgan nada más que risas y burlas. Anyway, tengo que procurar tener más cuidado, cabrón, porque estoy un poco al borde de la muerte. Si bien tengo objetos decentes. Tengo que tener mucho cuidado. Por acá. Qué buena. No, gracias. Cabrón, cuidado. Excelente. Sí, me voy a callar ya porque estoy ya en un punto crucial. Necesito poner atención. Ay, ¿en serio, bombas? No, por favor. Ok. Oh, gracias. Párate. Que me ando muriendo a la verga, no me había fijado. Ok, sí, el jefe está allá arriba. Vamos a ver. Ya. ¿Receta mágica? No creo. Pero por intentar no pierdo nada. Ok. Pues venga, vamos a seguir. A ver si logro de perdido vencer a Satán. Nice. No, 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 no. No, no, putos ojos de mierda, cabrón. Joder, no pude matarlos bien, cabrón. Joder, macho. Claro, este culero no se muere porque... Por eso.
Ay. Me lo podía prever. Tengo que prestarle un poco más atención al juego de vez en cuando. O sea, dejarme las pláticas un poco también. Me gusta conversar porque me explayo, me gusta expresarme, pero joder. Así nunca voy a progresar, cabrón. En fin. Sí, obviamente lo voy a dejar aquí. Gente, espero que... Sí, no habré desbloqueado nada, no llegué pues muy lejos, que digamos. Pero espero que por lo menos les haya entretenido, les haya gustado mis temas de conversación, etc. Porque así soy. Y como dije mientras conversaba, lo que ofrezco de mi canal pues soy yo. O sea, punto que sí, estaré grabando juegos que a lo mejor a la gente le guste, otros que no, pero a fin de cuentas, si les caigo bien a la gente, por mí yo soy feliz. Bueno, yo soy Doc Plaga, comenten, suscríbanse, denle like y nos estaremos viendo en el siguiente. Yo me despido, bye bye.